las operaciones conjuntas que desarrolla la Armada de Colombia con el Ejército Nacional, específicamente en el área general del municipio de Timbiquí y el municipio de Guapi, en contra del GAO residual E-30 Rafael Aguilera, se logra el sometimiento a la justicia de 5 personas, 4 hombres, 1 mujer, los cuales al momento de su sometimiento entregaron 3 fusiles, más de 1000 cartuchos para estos fusiles, 12 proveedores y material de interés para la inteligencia militar. Con esta operación se logra la afectación a la estructura GAO residual Rafael Aguilera, la cual delinque en el sector de Timbiquí y Guapi, afectando a esta comunidad, impidiendo su libre movilidad y los trabajos de agricultura de la comunidad de Timbiquí, Guapi, específicamente sobre el sector de Saija, río Uguay y el río Guapi. Luego de la entrega, los desmovilizados fueron trasladados a las instalaciones de la institución naval, donde se estableció contacto con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.